nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a la amable audiencia y muy buenas tardes a vos. Para mí es un orgullo, digamos, que nuevamente nos volvamos a reencontrar. Bien. Miguel, nos gustaría que puedas contar a toda la gente de la televisión cuántos años tenías en el año 82 y cuál era tu función dentro del ejército argentino. Bueno, yo en el año 1982 contaba con 19 años de edad. Yo fui dado de baja el 28 de marzo, reintegrado el día 10 de abril del mismo año, o sea que tuve días nada más afuera, y el día 11 llegué a Malvinas, el 11 de abril. Y yo era soldado concreto, pertenecía a la compañía de comunicaciones mecanizadas 10. ¿Y cuál era tu función particularmente cuando llegó y se anunció el momento de la guerra? ¿Cuál era tu trabajo puntual? ¿Si estuviste en combate? ¿Cómo trabajaste? Yo participé del bombardeo del 1 de mayo en el aeropuerto. O sea, anteriormente, la verdad que nosotros siempre confiamos en que no iba a haber guerra. Recién comenzamos a tomar conciencia a partir del 1 de mayo. O sea, teníamos la certeza y la seguridad de que todo por la vía diplomática se solucionaba. Y en ese momento, ¿cómo fue tu comunicación con tu familia? En realidad yo estaba en Buenos Aires, estaba trabajando y jugando al fútbol. Mi madre de crianza, porque mi madre no la conocía hasta el momento. Así que ella se comunicó, supo, por los vecinos y por la televisión. Bien. Y en ese momento, ¿qué te podía decir tu mamá de crianza? Cuando se dio a conocer la guerra, en donde también te vio a vos. Bueno, yo a ella ya hacía como 2 años que no la veía. Porque yo estaba en Buenos Aires y yo me fui a los 16 años. Me tocó el servicio militar allá y bueno, nos comunicábamos por carta nada más. En ese momento. Bueno, y ella, yo no la vi durante esos 2 años, recién la volví a ver cuando volví de Malvinas. Y bueno, tuve la mala suerte de que volví, ella se enfermó y bueno, en el año 82, el 12 de diciembre falleció. Miguel, sabemos de que los medios tuvieron un papel muy importante en ese tiempo. Cuando estuvieron en Malvinas, ¿qué comunicación ustedes tenían? Se decían que estábamos ganando, pero ¿ustedes bueno, estaban ahí? Bueno, nosotros mayormente allá se escuchaba en Malvinas Radio Colonia, que es una radio uruguaya. Y la verdad que al principio sí les llevaban mucho, prestaban mucha atención, pero al último no, porque todas las informaciones que daba el medio ese radial era totalmente falso. Decía, atacaron los aviones ingleses y no pasaba nada. O sea que era una comunicación acéfala, digamos, totalmente. No era realidad, no era verdad lo que se decía. Claro. Fueron 74 días de guerra. ¿Tuviste en los bombardeos? ¿Tuviste? Yo participé en el bombardeo del 1 de mayo en el aeropuerto. Justo me encontré y bueno, no sé si decir la suerte o la desgracia de estar ahí, digamos, de haber participado, porque no fue nada lindo, digamos. O sea, pasó mucho tiempo, muchos años, para poder volver a hablar. Después que volví de la guerra también estuve casi 6 años bajo tratamiento psicológico. O sea, fue muy duro, para mí fue muy duro. Recordar los momentos. Recordar momentos, sí. Bien. ¿Y allá te encontraste con otros salteños? ¿En sí. ¿En tu compañía? No, en mi compañía no. Me encontré con un salteño vecino. Vecino que él era suboficial del ejército argentino casualmente. Nos encontramos, nos vimos 2 o 3 días y después no nos volvimos a ver. Y después de muchos años nos volvimos a encontrar acá. Y actualmente tenemos relación. Qué bueno. Bueno, pasaron 74 días de guerra y ahí recién decíamos que los medios tienen una participación importante. Y hay una fotografía que vamos a pedir a producción que nos pase porque estamos en vivo.
esta fotografía, hay un, dice, los hombres que fueron al frente. Y hay un texto que también después vamos a compartir. Pero acá hay una historia, porque el que está en primera plana sos vos. Sí, sí, casualmente esa. Yo desconocía totalmente de esa foto. Y esa foto tiene un sentimiento bastante grande, porque es una foto de la revista 7 Días, la página central. Y para mí fue realmente una alegría tremenda, porque quizá el que la tuvo, la foto esa, el que compró esa revista, es un muchacho del barrio que me enseñó muchas cosas a trabajar. Prácticamente me crié en la casa de él, que esta pandemia se lo llevó a él, y realmente fue él la persona que me enseñó muchas cosas. Es muy conocido, digamos, en el ambiente, le decimos gringo, pero su nombre es Julio Ramón Cedrón, que más allá de un amigo, fue como un padre para mí. Se nota la emoción en tus ojos, que fue muy importante. Y esta foto recorrió el país. Sí. ¿Y cómo te sentís después de 40 años el hecho de ver tu foto reflejada? Porque esto cuenta mucha historia. Sí, esa foto, nosotros antes de subir al cerro, al Monte Kem, y eso fue 2 días antes que me tomen prisionero. Y acá se ve claramente, porque pudimos ver que cuando ustedes expusieron en el campo histórico de La Cruz, la indumentaria que usaban. Es el primer año que se exhibe esa foto en el campo histórico de La Cruz. La tuve guardada por mucho tiempo y este año le dije al coordinador general de los veteranos de guerra que yo iba a poner mi foto, porque yo sentía que tenía que estar la foto en la exposición. Y en esta exposición mucha gente te conoció a vos y vio la realidad que tenían, la ropa que era sencilla, digamos, para esa época. Ahí lo único que todavía tengo es el pantalón y la camisa. Se lo tengo guardada como una reliquia. Una reliquia. Me pasan muchos recuerdos cuando la tocás, la ves. Sí. Sí, en realidad, esa ropa, después la suplanté por otra, porque a medida de que iba pasando el tiempo, más frío hacía y esa iba quedando abajo, porque nos poníamos otro pantalón encima y así, sucesivamente. Después, cuando llegaste acá a Salta, formaste una familia. ¿Cuál es la relación que tenés con Cerrillo particularmente y con Patricio Huanca, que es también cerrillano? Bueno, pues Cerrillo, por razones laborales me tocó venir a quedarme en Cerrillo. Acá me casé, luego me separé, y la verdad es que Cerrillo lo adopté ya prácticamente como, soy como cerrillano ya, digamos. A pesar que yo soy güemense, pero cerrillano es adoptado por el carnaval, bueno, la zamba, como dices, por Cerrillo, por tu culpa tengo mujer. Ajá, sí. Así que tengo mis grandes amigos acá, mi familia, parte de mi familia está acá, digamos, parte de familia por mi ex esposa, digamos, que por ahí tenemos una muy buena relación. Pero ¿Y la familia Huanca también tiene una estrecha relación con tu ex esposa? Sí, así es. El padre de Patricio Huanca es padrino de mi ex esposa. O sea que tu historia se va encadenando con otras y siempre cerrando en el mismo lugar, las Fuerzas Armadas, Malvinas. Sí, sí, en realidad sí. Tuve la suerte, digamos, después que vine de Malvinas, tengo mi hermano que está en la Armada, mi primo,
mi sobrino. Y hoy por hoy tengo mi sobrino que está en gendarmería y mi hermano que está en gendarmería también. O sea que todos están en la fuerza. Todos están en la fuerza, pero todo viene un motivo de ser, digamos, de Malvinas. Hay un patriotismo. Un patriotismo. Y son conscientes de que en las Fuerzas Armadas van los mejores hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida por la patria. Sí, sí. Y mi hermano, su esposa, también es gendarme. Qué lindo. ¿Qué le diría ya para cerrar esta nota a toda una generación nueva, nosotros que también somos hijos de la democracia y que vamos enamorándonos más de la causa y la cuestión Malvinas? ¿Qué le dirías a ellos, a las cámaras, para que les pueda dar un mensaje a aquellos jóvenes, adolescentes, que quieren estudiar, formarse y tratar de recuperar las islas de la manera diplomática y con la paz que pueda envolver a estos dos países? Y sí, que lo que diría es de que realmente hoy por hoy traten de estudiar, de ser alguien, sobre todo respetar nuestro símbolo patrio. Digo símbolo patrio, ¿por qué? Porque a mí me tocó vivir en una situación bastante fea. Lo que más amo en el mundo es la bandera, porque yo lo viví en carne propia cuando arriaron nuestra bandera, los ingleses arriaron nuestra bandera e izaron la bandera inglesa. Es algo que me marcó para toda la vida y que aprendí a querer y a amarla, la bandera, como Dios manda. Muchas gracias. No, gracias, Miguel, a ustedes. Por esta entrevista. Y la verdad que perdone la, no, no, gracias. La emoción, porque realmente me tocaste en lo más profundo de mi sentimiento, que es la foto esa. No, queremos agradecerte en nombre del equipo de comunicadores por Malvinas, por abrirnos tu corazón, por contarnos, por mostrarnos tu. Esta es la bandera, la medalla que me entregó el pueblo de Cerrillo, declarado ciudadano ilustre. Y claro que lo sos, sos un ejemplo, un hombre de valor, un hombre patriota, y que para nosotros es muy valioso tu testimonio y tu persona, porque tuviste un papel protagónico en las Islas Malvinas. Muchas gracias a vos por la entrevista, y es la segunda vez que nos encontramos. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de conocer tu nene. Muchísimas gracias, ¿no? Con nosotros el hombre que es historia y que recién después de 40 años se conoce, el hombre detrás de la foto, el señor Miguel Alberto, un veterano de guerra, un hombre que ama la patria tanto como nosotros.